grabar y los dejo con nuestra super gran Moni Gil. Adelante, Moni. ¿Me escuchas? Ahí, ¿me escuchas bien ahí? ¿Me escuchas tú, Rosy? Perfecto. Ahora primero que nada, no nada más es darte las gracias, Rosy, sino creo que todos nos damos cuenta que el liderazgo comienza desde las cosas que tú pones en práctica, de edificarnos a todos, de llenarnos los oídos de dulzura, pero que realmente si nos lo creyéramos nos estaríamos mareando y ahí cometeríamos el más grande error en términos de liderazgo. Seríamos muy tontos, decíamos en México, muy babas, si nos creyéramos tantas cosas tan bonitas. Somos producto no terminado y en proceso. Y yo, Rosy, soy la que te da las gracias y les voy a decir por qué. Porque dicen que la inteligencia radica en la adaptación al medio. Y la verdad es que sí les soy como muy, muy franca cuando Rosy me propuso esto hace unos días. Sí, estoy aquí en Santander, primero les cuento, bueno, muy cerca de Santander, estamos haciendo el tour este de las cuevas de Cantabria, que es precioso y nunca me había percatado de ello, se los recomiendo muchísimo, y el Cabárceno, el parque natural con múltiples especies animales, precioso. Pero cuando me dijo esto, yo les diría que tener un micrófono, si me permiten decirlo así, o un Zoom, implica una responsabilidad muy grande, porque entre todos nosotros debemos de hacer buen uso del mismo, nunca para efectos personales, sino para servicio de los demás. Entonces, yo hoy les soy muy franca, cuando se me expone o se me pone en reto presentar un tema, siempre pienso cómo me hubiera gustado a mí hace ya 7 años que me lo hubieran presentado, como 8, casi 8 años. ¿Qué me preguntaría yo? ¿Qué me gustaría que me hubiera dicho un offline o una persona que me esté invitando al negocio? Entonces, voy a procurar en la medida de lo posible, y por favor, Rosy, o personas que están conectadas, perdonen si alguna pregunta, si no, no los puedo leer, pero procuraré ser como una no-networker, a ver si me comprenden esto, para después pasar a networker, porque de eso se trata, de una transición. Yo podría decirles que soy una conversa, perdonen el término, pero al decir conversa es porque, como la mayoría, bueno, yo no conozco a alguien que haya nacido, estudiado y luego se haya hecho un networker, o no estudiado, no importa, pero es muy difícil haber sido networker casi saliendo del vientre de la madre. No conozco a nadie así, de no ser alguien que en casa ya tenía esa estirpe y ese bagaje, pero de no ser así, todos hemos vivido bajo otro esquema. Por lo tanto, es complejo, por sencillo que sea nuestro negocio, es complejo pasar de un idioma al otro. Pese a que navegamos en el mismo barco, a ver si me puedo explicar, es complejo para quienes hemos estado siempre en el ingreso lineal, o para quienes siempre hemos comprendido que nuestro tiempo debe ser intercambiado por dinero. Entonces, cuando Rosy me propuso esto, dije, pero qué bonito, porque nuestro negocio no tiene, cuando eran chiquitos seguramente escucharon también, es que esto es un negocio redondo, y yo decía, pues ¿por qué dicen redondo? Hoy lo comprendo mejor, porque esa geometría es así, no tiene aristas, no tiene esquinas, se fija, no tiene picos, puntas. Inclusive en la música, cuando ustedes oyen los picos, no son atónicos, no llevan tono ni ritmo. Entonces, nuestro negocio es redondo porque es circular en beneficio para todos. Y es sencillo, lo que pasa es que lo hacemos muy complicado. ¿Saben por qué? Porque no tenemos a veces las bases para transmitir a los demás un concepto que es completamente nuevo para ellos. Para nosotros es claro, pero muchas veces no en verbalización. Díganme si estoy siendo clara. No es claro cómo lo puedo explicar. Yo lo entiendo, pero no lo sé explicar. Lo decimos mucho. Entonces, a lo que quiero llegar hoy y con lo que vamos a hablar es a conceptos. ¿Cómo podría yo explicarle a alguien que jamás ha hecho esto, pero que tiene una necesidad, que tiene un para qué, que tiene sueños? ¿Cómo le puedo explicar que Inmunotech es parte siempre de la solución y jamás del problema? ¿Por qué voy a hablar hoy del plan de compensaciones si les puede sonar frío cuando en el flyer vimos todos que íbamos a hablar de un tema que es Inmunotech, un emprendimiento efectivo con el mejor plan de negocio? Porque realmente el Inmunocal está más que hablado. Porque yo sería muy injusta de hoy venirles a hablar de Inmunocal cuando algo que tenemos nosotros y más en España es una solidez total ya con múltiples profesionales de la salud, pero también con quienes no lo son. Así que el Inmunocal vamos a darlo por sentado con todas las patentes, con todos los estudios que tenemos, con todos esos respaldos, con nosotros que somos prueba viva y fehaciente de los grandes beneficios de Inmunocal, siempre como alimento, nunca como medicamento, tratamiento y todo el ento, jamás.
pero bueno, alimentos sí. Así que ya que comprendemos eso y que yo esperaría ver sus caritas donde me digan, sí, Moni, en eso estamos claros, pero hoy queremos saber cómo extender esta buena noticia, no solamente por España, sino por todo el viejo continente, pues lo vamos a hacer de una manera más simplona. Vamos a ver primero qué es un plan de compensaciones, porque fíjense, la gran diferencia es que el puro concepto plan de compensaciones ya alude a alguien que es libre, es decir, que está recibiendo a cambio de algo que es su mérito. Vamos a hablar de ello, pero plan de compensaciones nunca lo van a escuchar del empleo, ¿ok? Vamos por ahí, nunca. Entonces, tranquilos que vamos para allá. Primero que nada, ¿qué es un plan de compensaciones? Es la herramienta maestra, no tengan miedo con esta palabra, no es frívola, no es fría, es la herramienta maestra de nuestro negocio. Y muchos me podrían debatir, como lo hizo mi esposo aquí, me dijo, yo no le pondría herramienta maestra porque el inmunocal. No, cuando digo herramienta, sí es la herramienta maestra de nuestro negocio, porque permite que todo el sistema se mantenga en equilibrio. Nuestro negocio es un negocio, por supuesto, de participación sumamente activa de nosotros, las personas que somos realmente el activo principal, porque precisamente pues porque este es un negocio boca a boca, ¿verdad? Entonces el activo más importante es el ser humano. Entonces, ¿qué se busca? ¿Qué inteligencia hay detrás de todo esto? Pues que obviamente todo mundo gane de manera equitativa. Me van a perdonar lo que voy a decir, pero creo yo que lo que ocurre es que para mucha gente es utópico. Si ubican el concepto utópico, es como no puede ser, es un ideal inalcanzable. A mí nadie me ha enseñado esto y es, como dirían los yankees, too good to be true, ¿no? Demasiado bueno para ser verdad. Pues pierdan ya esa concepción porque es tan bueno que es verdad y por eso tendríamos que explicarlo desde esta premisa. Como es un negocio, insisto, de activa participación de las personas, se busca que todo mundo gane de manera equitativa. Compensación lo dice todo, ¿cierto? La pura palabra dice que es compensar o premiar al equipo, en este caso de consultores. Se puede llamar distribuidores, muchos lo llaman así, yo no le llamo distribuidor, pero es válido el concepto y lo pueden decir así. Vendedores, quienes gusten de vender o también porque venden un proyecto de vida de la red. Sencillamente eso es la palabra compensación. Entonces es un plan de compensaciones. ¿Quiénes se benefician de un plan de compensaciones? ¿Quiénes? En Inmunotech, y esto por eso es redondo, por todos lados. No hay picos, no hay letras chiquitas. Todo mundo se beneficia. Tú, tu equipo, los nuevos consultores y desde luego la empresa, porque de eso se trata. Si no hay beneficios para la empresa, no hay beneficios para todos nosotros, ¿no? Eso es muy evidente. Probablemente estas láminas les sean muy básicas, pero quiero ser básica. Y quiero que ustedes también y yo nos quedemos con esto básico. Así que fue muy bueno, Rosy, este tema, porque a mí me hiciste repasar una vez más estos conceptos que a veces perdemos porque, ¿saben qué? Asumimos que nuestro nuevo oyente, si le quieren llamar prospecto, para mí es un pre-prospecto cuando apenas nos está escuchando, comprende nuestros conceptos. Yo les voy a ser muy sincera, tengamos mucho cuidado con conceptos dados en la industria del network marketing. Sí, mira, yo que voy a hacer tu upline... ¿Perdona? Así que mucho cuidado, vamos a ser más básicos, más elementales para que podamos crear un puente perfecto y efectivo de comunicación. Miren, un plan de compensación bien estructurado da como resultado que escalas tú y tu equipo en ingresos. Por eso es tan importante. El valor agregado que nosotros tenemos y donde yo les pediría que pusiéramos especial atención porque damos por hecho. Yo a veces veo a mi hijo con la tecnología o calientito y cómodo y digo, él da por hecho que siempre fue así, ¿no? Que él como ya nació así, pues ya tiene esta comodidad. No sé si lo sepan, pero no fue así, ¿eh? Yo sí fui de las que todavía llegó a la edad de los picapiedra y miren que ya Inmunotech era muy avanzado y aunque ya teníamos un back office maravilloso, nunca como el que tenemos ahora. Entonces el valor agregado que tiene nuestro plan de compensaciones es precisamente los recursos que permiten la automatización como nuestra plataforma web. Tengo un plan de compensaciones, pero me respalda una plataforma web. Es una oficina 24 horas al día funcionando, para que no confundamos a Rosy, que es humana, 24 horas al día funcionando. Realmente es nuestra página web. Y esto, desde luego, es un incremento total de éxito en el desarrollo del equipo. Entonces, imagínense un super plan de compensaciones. Recuerden esas piedras que vimos al principio, sumadas, imagínense nada más, a una automatización.
para comprender fácilmente de dónde viene. Y esto me van diciendo, por favor, quienes, no sé si hay gente que se conecte por primera vez, pero para mí es importante que por ahí me escriban y trataré de leerlos en la medida de lo posible. Si no les preguntan, ay, sí, a ver, pero ¿cómo es esto del dinero? ¿Hay demasiado? No, espérate, a ver, esto suena muy raro. Miren, es muy fácil, pero para que lo que yo quiero es que cada uno de nosotros como consultores podamos digerir nuestra plataforma económica, nuestras bases. El dinero, que por cierto se reparte en grandes cantidades a la red de consultores, se genera precisamente de la facturación que proviene de todo lo que vende Inmunotech, ¿cierto? ¿De dónde más? ¿De dónde sale el dinero? Es un, imagínense, unos engranajes perfectos. Se toma simple y sencillamente un porcentaje de las ventas globales y se comparte entre todos los que cumplen las condiciones del plan de compensaciones, que creo que no lo tengo ni que decir. Ya sabemos que tenemos nuestro, ¿se acuerdan? Nuestra palomita, nuestro tick para cumplir con todos esos requisitos que son, la verdad, pues muy básicos. Para mí esto es esencial que lo comprendamos. En Inmunotech rige algo que también es un concepto que, por cierto, encontrar algo relacionado con la meritocracia fue complejo para mí, porque la meritocracia es vista también como una utopía. ¿Ubican este concepto otra vez? Sí, la meritocracia es vista hoy como una utopía. Se dice que no existe la meritocracia, que en cualquier lugar siempre hay un sesgo, siempre hay alguien que está apalancado, que siempre tiene un estatus social, un apellido, determinada riqueza, no sé, a lo mejor nepotismo, si ubican el concepto, padres, abuelos que les han heredado algún puesto, etc. En Inmunotech no existe eso, existe la meritocracia. Es decir, que cada logro de nosotros, cada logro se da gracias a los esfuerzos y méritos personales y también como equipo a lo largo de tu andadura como networker en Inmunotech. Por favor, díganme si esto es claro. En Inmunotech rige la meritocracia para que sientan tranquilidad y para que entonces cuando se empiezan a romper los esquemas, digamos, pero es que no me había dado cuenta que todo lo que yo no creía, no lo creía porque era demasiado bueno. Y ahora me explican que no es un maná que Inmunotech tiene un pozo de donde sale el dinero. No, el dinero fluye y circula de una manera constante como debe fluir, como el agua en los ríos. Así que aquí nadie está condicionado, nadie gana más o menos por estudios, apellido, riqueza, sexo, religión, política. Aquí sí existe eso que antes se pensaba como una utopía. Con nosotros existe la meritocracia. Y esto para mí es maravilloso. Es, trabajas, te gusta, te entusiasma, tienes actitud, ganas. No haces nada, no sigues un sistema, no quieres. Bueno, cuando ganas, ¿no? Es meritocracia pura y dura, no hay más. Y curiosamente a todos se nos pone lo mismo sobre la mesa. Entonces, bueno, gracias por contestarme porque no quiero ser compleja. Así que quiero dar esta nota, acotar esto que considero sumamente importante, porque en un año adverso, completamente para la humanidad, ya más allá de lo que cada uno creamos, porque siempre hay esta discusión, olvidémonos, simple y sencillamente, en términos objetivos, 2020 fue un año adverso, sigue siendo, estamos sabiendo que hay, o estamos pasando por una especie como de tsunami en el mundo, tsunami metafórico, pero en 2020, un año en donde todavía la incertidumbre estaba a tope, Inmunotech a nivel global repartió, estamos hablando de repartición y meritocracia, más de 100 millones de dólares en bonos y comisiones. Todavía no estaba contemplado Ecuador ni siquiera. Quiero repetir este número para que todo el mundo lo tenga claro. En 2020, Inmunotech repartió de manera global más de 100 millones de dólares en bonos y comisiones. Ya me van diciendo si les suena que el plan de compensaciones es justo. Esta pregunta que viene aquí seguramente es una pregunta muy cliché. Al que no se la hayan hecho es que no está haciendo su trabajo. Ya me van a contar a mí. Ay, y hasta además no me pueden ver de pantalla completa, pero no me digan que no con brazo cruzado así y un poquito de ladito, ¿no? La cara así. ¿Por qué pueden ganar tanto los consultores? A ver, Mone, ¿por qué? ¿Por qué pueden ganar tanto? Explícame eso. ¿De dónde se generan tan generosos ingresos? ¿De dónde? Generan y generosos, qué palabras feas puse juntas, perdón, suena muy a pleonasmo. ¿De dónde se generan tantos ingresos? A ver. Y podemos contestar, ¿por qué pueden ganar tanto? Porque creamos una red de consumo del producto que para Inmunotech desde luego representa un ingreso mensual. De allí, y seamos sinceros, y seamos claros, y seamos nítidos, de allí salen mis comisiones mensuales, como salen las de Pepe, como sale el sueldo de Rosy, como sale de Javier, de Pilar y de todos nosotros. Porque somos una red de consumo.
Y también porque somos una red de socios que cumplimos, por supuesto, la función de consumidores del producto, iba a decir del Inmunocal porque estoy muy acostumbrada, pero acuérdense que en otros países tenemos una gama impresionante de productos y a la vez recomendamos el mismo. Entonces, esos círculos que vimos al principio, pues son los círculos que representan perfectamente cómo es nuestro flujo de productividad. Por favor, díganme si estoy siendo clara. Es tan sencillo que cuando le buscamos cuadratura a los relojes redondos, es que no tenemos por qué complicarnos la existencia. Financieramente es un negocio sumamente inteligente y voy a entrar en materia de ello. Pero hasta aquí, vamos claros, ¿se sienten bien? Lo que quiero es, van a decir, qué básica está Mon este día. Sí, estoy súper básica, pero tan básica como a mí me hubiera gustado cuando me ofrecieron hacer Inmunotech y no entendía nada. Y cuando alguien, gracias Pepe, y cuando alguien me decía, a lo mejor gano $5,000, $10,000, $8,000, $2,000, $1,000, pero ¿de dónde salen? Y yo al día de hoy tengo amigos, amigas que me preguntan, Mone, pero es que sigo sin comprender. Por supuesto que lo entiendo, es que cuando nos pagaban linealmente, ¿verdad? Y nos daban nuestra nómina, quienes han estado en nómina, como yo, que fui muy feliz, siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre he dicho que he sido una empleada muy feliz, pero pues obviamente era muy feliz, pero en un cuadrito donde no salía de allí. Sin embargo, nunca me quejaré de mis empleos, pero intercambiaba nada más el tiempo por el dinero. Y además, ¿qué creen? Que por supuesto que si había muy alta productividad de mi parte, vamos a suponer, y yo daba ese plus y ese súper extra, pues no pasa nada. El incremento de mis ingresos venía pues en función a la inflación del país, ¿cierto? Oye, ¿y qué tanto te aumentaron? Pues te aumentaban 4, 5%, ya 6 era que te habías portado súper bien. Pero esa misma inflación sucedía en tu país, lo sigue sucediendo, y es que incrementan los precios y a ti te incrementan el sueldo para que sigas pudiendo abastecerte de necesidades básicas. Fíjense nada más. Entonces, no es que ganes más en función a que la vida también cuesta más. Por lo tanto, nosotros no tenemos esto, nosotros tenemos otro esquema. Así que para mí es vital que lo tengamos claro, porque el día que yo lo entiendo, lo puedo explicar a los demás. Si no lo comprendo, soy ambiguo y entonces la persona puede sospechar. Tengamos muchísimo cuidado en ello. Si no lo comprendo, vuelvo a ver o este Zoom o muchísimos que hay de maravillosos líderes y platinos, sobre todo diamantes ejecutivos, diamantes que explican este plan con conceptos que pueden ser totalmente ejecutables en la vida cotidiana. Mi recomendación, siempre den analogías. Mira, es como cuando yo voy y abro mi tienda. Pónganse así en estos conceptos para que la otra persona se sienta empática. No caigamos en complejidades porque lo sacamos, ¿eh? Y además va a decir, me está hablando complejo para que no entienda nada. Definitivamente no es así. Muchas gracias a quienes escriben, qué lindos. Les quiero dar este ejemplo que Rosy ya me ha escuchado muchas veces, pero es que para mí es tácito. Miren, por ahí escríbanme quién trae perfume el día de hoy, porque no es rascahuele el Zoom, pero estoy segura que están muy perfumados. A lo mejor son como yo, que cuando voy a dar un Zoom me perfumo, porque tengo esta idea como de interacción y digo, no vaya a ser que un día de verdad la tecnología se ponga rascahuele y ustedes descubran ahí que no me puse perfume. Pero bueno, pues vamos a ver a Virgi que trae perfume. Muy bien. Ya lo escribí aquí, ya no les puedo poner ninguna adivinanza, pero yo quiero que piensen que cada vez que se compran, y esto no es una crítica a la industria de la perfumería, pero es que véanlo, y así la mayoría de los productos de belleza. Cada vez que yo compro un perfume, fíjense por favor en esto para que no me lo vayan a pedir en bolsita después de que sepan este dato, pero de dicho perfume, el 5% es el coste o costo del producto que me estoy poniendo encima. ¡Qué silencio! Ya lo sé. Y todo el mundo está así como que, ay, y pensar que... Y dicen, te están oliendo seguramente. Claro, 5%. Así que contemplemos que aquí es porque hay una cadena que abastecer, evidentemente. Cuando yo ya adquiero mi producto per se tangible, estoy pagando 100 euros, vamos a ponerlo así, de 75 mililitros, y realmente de esos 100 euros, lo que yo me estoy poniendo tiene un valor de 3 a 5 euros. Sí, es para irse de espaldas, pero aunque lo busquen en cualquier tienda, no lo van a encontrar en ese precio. Evidentemente entra, ¿qué? Empaque, presentación, marketing, modelos,
todo el advertising o mercadotecnia que existe de por medio. Pero lo que yo quiero que piensen es que pasó por una serie de cadenas, ¿no?, de suministro y de canales de distribución para llegar a mí y costarme 100 euros. Nunca dejaré de dar este ejemplo porque no quiero que la gente deje de perfumarse, pero cuando ustedes lo comenten con alguien, pueden decir precisamente que esto es lo que sucede cuando vas a un autoservicio, cuando vas a una tienda, no quiero dar nombres, de productos de belleza y adquieres un perfume, una esencia. Bueno, esto lo metí aquí, la verdad es que al final fue una cuña, pero entonces, ¿qué pasa? El perfume está ahí, ¿no?, en el anaquel, entonces la persona está ya imaginando si de pronto nos dice, a ver, Moni, otra vez, ya saben, con la boquita así y la lengua como haciendo como la mejilla un poco. Si Inmunocal es tan bueno, no me voy a meter con Inmunocal y no se preocupen, no voy a entrar en tema de Inmunocal, pero ¿por qué no está en farmacias? No sé si a alguien le han hecho esa pregunta, digo, no sé, me suena como casual. Mira, Virgi, a mí también, ¿eh? Somos dos, ya, coincidimos. Bueno, primero que nada podemos contestar porque afortunadamente no es un medicamento. Probablemente hay muchos suplementos en farmacia, eso no responde, pero afortunadamente no es ahí. Porque lo limitaríamos, ¿cierto? Pueden contestar esto. Son tan vastos sus beneficios que Inmunocal requiere de nuestra voz. Voy a repetir esto. Son tan vastos sus beneficios que Inmunocal requiere de nuestra voz. Y esto, como lo verán en más grande, es porque lo encareceríamos. Porque lo encareceríamos, repito, una y mil veces. Elevaríamos su precio al pasar por diferentes canales de distribución. Esto es una cuña que quise hacer muy rápido porque no sucede. Miren, es bien sencillo. Nuestra publicidad básicamente se enfoca en las recomendaciones de los clientes y de los consultores. Consumidores somos todos, pero de clientes y de consultores. Repito, nuestra publicidad se basa solo en nosotros. Yo les cuento esto como otra cuñita personal, pero es para que tengan una idea. Cuando tuve la dicha de estar llevando el área de marketing de una empresa de consumo de conservas alimenticias en México por 5 años, de verdad mi presupuesto era buenísimo. Y cuando tenía ese presupuesto, pues había que analizarlo desde el mes de, pues ahí como septiembre, agosto, septiembre, para el siguiente año. Y entonces, claro, imagínense, yo no veía esto. Pero esos millones que me podían dar, no a Moni, por supuesto, en el área de marketing, pues se destinaban precisamente a televisión, prensa, radio, billboards, degustaciones en autoservicios. Está muy bien, se necesita, es un producto por el que tiene que pasar por mucho porque tiene muchos canales de distribución. Ahora imagínense que se recogen todos esos millones que le daban al área de marketing y que nos los entregan a nosotros como consultores, consultores enfocados trabajando. ¿Voy bien? ¿Estoy siendo clara? ¿Los estoy confundiendo? ¿Ya me salté? Allí me lo van... Por supuesto me lo van diciendo, porque si esto es Monet, no te estamos entendiendo, me regreso, porque lo que quiero es que esta tarde quedemos tranquilos todos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a verlo así, es muy sencillo. Esto yo sé que lo han visto muchas veces, no se preocupen si esta lámina la quieren, se las paso, pero creo que todo el mundo lo ha visto. Un sistema tradicional de comercialización normalmente, digamos que pasa por diferentes canales. Vemos aquí el caso de la fábrica, que pasa al famoso mayorista. El mayorista pasa al menudeo o retail o tienda departamental, como le quieran llamar, para llegar finalmente al cliente final. Por favor, váyanme diciendo si consideran que cuando salió el precio de fábrica no se le tiene que ir aumentando o inyectando coste, por supuesto, para llegar al mayorista, al retail y al cliente, porque cada uno de estos canales debe también recibir su respectiva bonificación, ¿cierto? Pues en nuestro sistema, y por favor no le tengan miedo a la palabra multinivel, es que, ¿saben qué pasa? Yo creo que hay una, no me gusta la palabra y disculpen el concepto, no encuentro otro, pero hay una, no es nada más mitificación, sino satanización de la palabra multinivel, pero la palabra multinivel es liberadora, porque precisamente ahorra o quita canales de distribución. Y no estoy diciendo que el mundo debería de ser multinivel. No, se tiene que compensar porque también es verdad que en el sistema que vemos en la parte superior, pues derrama a mucha gente y da muchos empleos. Repito, el sistema que vemos arriba
brinda muchos empleos, pero están acotados o limitados a determinado salario o sueldo, por supuesto. Por, claro, como dices, además de pagar el impuesto correspondiente por cada mediador. Es, imagínense todo esto que es lo que va implicando todas estas cadenas o intermediaciones. Así que la palabra multinivel le tendríamos que empezar a tomar cariño, y más en el siglo XXI y más en el año que estamos viviendo, 2022, donde se empiezan a caer muchos sistemas de nuestra psique, de nuestra mente y sobre todo físicamente se están cayendo. Estamos viendo que no son sustentables. Creo que sobra decirlo porque todos en Inmunotech lo hemos conversado entre amigos, que somos, todos somos muy cercanos aquí afortunadamente y tenemos esta comunicación, pero hemos dicho que mientras otros están viviendo tiempos adversos y se están a lo mejor con las manos, se están comiendo las uñas, qué sé yo, tronando los dedos, pues nosotros no, nosotros estamos pasando como por una tabla de surf que pasa arriba de las olas, de este oleaje de incertidumbre, de cierres, porque muchos patrones no es que quieran cerrar, es que tienen que cerrar y se quedan sus empleados o encargados, simple y sencillamente, que al final son empleados, se quedan así, simple y sencillamente desabastecidos de poder tener un ingreso para llevar a su casa lo que necesitan, ni siquiera lo que merecen. Esto es un tema bien interesante y podría ser hasta muy profundo socialmente hablando, pero yo quiero ser un poco más hoy objetiva. Este esquema lo dejo aquí un poco más para que pasen otra vez por el perfume y me digan si cuando sale de fábrica ese perfume no se le tiene que ir inyectando un coste alto para que entonces al final nosotros como clientes o consumidores finales pues paguemos esos 100, 150 o 200 euros por una botellita de esencia que vamos a ir después de que acabamos de saber esto, seguramente la vamos a ir dosificando mucho más. Así que esta lámina creo que es la más representativa de todas y por eso es que quiero entrar en esta materia. Quiero hacer énfasis en esto porque hay una cosa muy lógica y natural. Me voy a regresar aquí para que se queden con esto en su mente y para que lo puedan plasmar. Si alguien le quiere sacar imagen o pantallazo, está muy bien. Pero hay algo que pasa aquí que es, yo toda mi vida voy a jugar un poco el papel del que está escuchando un negocio como el nuestro. Toda mi vida he recibido un sueldo, yo llevo 25 años en la misma empresa. Y la verdad es que no sabría ni vería por qué cambiar. Yo me siento feliz, estoy seguro, estoy en mi zona de confort. Sí, si quieres dilo así, búrlate, pero yo estoy en mi zona confortable y tengo un ingreso seguro y tengo mis vacaciones seguras. Hoy la palabra segura ya no lo es, está en aguas, ¿no? Está en arenas movedizas. Y también a esa persona lo que tendríamos que preguntarle, pero nunca con reto, siempre con respeto, con cariño, con echarlo a andar un poco, porque así nos echaron a andar a nosotros. No me van a decir que no, yo fui testaruda, por supuesto, y un poquito soberbia, si me permiten decirlo, me da vergüenza, pero esa es la verdad. Era soberbia porque como no comprendía este sistema, lo que yo decía es que iba a implementar mi marketing. Fíjense, el marketing que ponía en práctica en las empresas donde estuve, en la última que fue BP, British Petroleum, siempre lo he contado. Hombre, yo tenía un sistema con los ingleses, y yo decía, perfecto, pues ahora que estoy en Inmunotech, lo que voy a hacer es hacer mi sistema de marketing. No soy una ternura, díganmelo, por favor. O sea, yo soy el vivo ejemplo y la viva imagen de lo que es, según yo, hacer una transición, pero con la vieja escuela, porque no comprendía que el trabajo ya está hecho, que el back office ya existe, que las presentaciones ya están y que yo solamente voy a formar o jugar el rol de voz. Pero no cualquier voz, es una voz segura, profesional, madura, una voz que no se burla del que no conoce nuestro negocio. Aquí tengo que ser muy enfática, una voz que nunca se va a mofar, quien quiera hacerlo, yo levanto la mano y prométanme que nadie se va a mofar del que no conozca nuestro negocio, no se mofen de verdad, si no quieren levantar la mano no lo hagan, pero yo lo hago por todos nosotros, prometo nunca mofarme del que no está listo o del que me dice que no le entiende o del que me dice que es un fraude, prometido, porque ¿saben qué? Todos pasamos por ahí, unos lo expresan y otros lo piensan, pero todos. De alguna manera, si no pensamos que es un fraude, pensamos que solo unos pocos ganan. Y el que nos está invitando gana más y quiere que trabaje para él. Díganme si no. Estamos en un confesionario. Yo sí, y creo que todos nosotros pasamos por esa, no sé si decir soberbia, ceguera, testarudez. Qué bueno que no. Pero yo, es que estaba leyendo a Silvia que escribía. Pero yo les diría
que ante todo lo que estamos haciendo es pasar la estafeta de aquello que nosotros ya aprendimos. A lo mejor unos lo aprendimos a golpes, yo no, gracias a Dios, pero a lo mejor unos lo aprendieron a base de la necesidad. Otros se cogieron de un clavo caliente y lo explicaron como pudieron. Pero si hoy tenemos la oportunidad de comprenderlo así, desglosado, desmenuzado, y no de golpe, como si lo tuviéramos que tragar, les aseguro que la persona lo va a aceptar con mucho mayor receptividad. Es como salir a bailar. No podemos luego pedirle que bailemos las calmaditas cuando apenas está conociéndonos. Entonces, tranquilos. Si esto implica unos días más, tómense el tiempo de explicarle lo que es un sistema de compensaciones, lo que es un buen negocio de network marketing. Nosotros tenemos uno, seguramente habrá otros. Tampoco es la panacea. Yo hablo por Inmunotech porque es el único que conozco, pero por ahí hay un micro prendido, solamente para que no se oiga la resonancia. Gracias. Pero muy mal haría en criticar a otros, otros negocios de los que me hablen. Simplemente yo les diría, mira, no lo conozco, solo te puedo hablar por Inmunotech, que es el que yo sé, donde es redondo todo, ¿no? Porque he visto personas fantásticamente bien de salud, he visto personas que se yerguen hoy en día porque tienen los ingresos que las dignifican y porque además tienen retos personales increíbles como nunca habían tenido, etcétera. Entonces, tener mucho cuidado. Y algo que también es muy importante, creo que estoy leyendo por ahí a Ingrid, efectivamente, este es un negocio y sí se trabaja día a día, día a día. No viene un cheque en el pack de inicio, sería un absurdo, ¿no? Y ahí caeríamos en la charlatanería, en lo barato, en lo borde, en lo ordinario y seríamos un cliché. Perdón que se los diga, pero sí, hay clichés. ¿No? Mañana millonario, ¿qué quieres? Vamos yendo a la tienda de Louis Vuitton si quieres y ya vas cogiendo. No, tonterías así, fatuas, ni siquiera nos caracterizan. Creo que estamos completamente claros que Inmunotech es otra cosa, ¿no? Son valores bien establecidos y creo que están sobreentendidos, pero de todas formas, para quienes están llegando o se conectan porque son nuevos como consultores, quiero que tengamos todos muy claro esto. Ya voy a terminar, Rosy, voy bien de tiempo. Sí, tú me vas diciendo. Perfecto. Si no, vas perfecta, Moni. Ya, tú me callas cuando lo consideres. Gracias, Rosy. Miren, algo que quiero es, en esta ocasión, aunque para mí la parte principal de lo que hoy quería hablar era en qué consiste nuestro plan, nunca denostando al empleo, como ya les dije, pero sí haciendo ver las virtudes que tiene un plan de compensaciones, que es equilibrado, que compensa y que es equitativo para todos. Sí les voy a hablar... Mone, te has silenciado porque hemos dejado de escucharte. Somos consultores, el plan de compensaciones, pero ¿cómo lo explicaría yo? Si ustedes me lo permiten. Nosotros tenemos 7 formas, voy a poner aditivas. Esta es una palabra que probablemente no se escucha mucho, pero aditivo, como de suma, es y. No es que quieres sopa o guisado o postre, es y. Así que nosotros contamos con 7 formas diferentes y aditivas de generar ingresos o de ganar con nuestro negocio. Por supuesto, también es menester que la persona sea respetada al nivel de intensidad que lo quiera hacer. Oye, no me molesta que fuera mi plan B, fíjate, porque pues una entradita, aunque diga la palabra ITA, no se asusten. A la postre yo casi les garantizo que la persona dirá, uy, qué negocio más bonito, más rentable, más generoso, gana él, gano yo, él se beneficia, yo me beneficio. Bueno, es que es un yo, tú, ustedes, nosotros, todos. Entonces, tranquilos, nada de no, ve por tu plan A y conviértete en platino mañana. ¿En qué? ¿De qué me estás hablando? Así que pian pianito. 7 maneras de ganar. Yo siempre explico que la 1, la 2 y la 3 sencillamente se refieren y aluden a una persona que comparte los beneficios de Inmunocal, así, tan centrado como eso, y que lo que hace es, más que vender el producto per se como la caja directa, que puede ser el número 1, lo que hace es para esta señora que a lo mejor es, qué sé yo, octogenaria y es su vecina, y le dice, mijito, a mí me interesa mucho el Inmunocal, pero yo no tengo ni idea de cómo adquirirlo. Yo le doy mi enlace, la persona adquiere su Inmunocal y eso a mí me beneficia, y ahora lo vamos a explicar mucho mejor, pero se beneficia. Me dicen por ahí que no se escucha, tú me sigues escuchando, Rosy. Sí. Nada más para no confundirme. Sí, perfecto. Muchas veces quienes no escuchan, gracias.
Así que sencillamente es poder recomendar. Oye, entonces me dijiste que no se vendía. Yo nunca te he dicho que no se venda en Inmunotech, pero si esa es tu opción y te gusta vender, o muchas veces es porque es inherente, no lo puedes evitar. La persona quiere verse también como te ves tú. Hombre, pues si eso es vender, porque le encantó verte, pues entonces estás vendiendo. Te tengo una noticia. ¿Y cuál es el problema? El tema con las ventas creo que está muy estigmatizado y es un poco la imagen icónica de aquel señor, que no tiene nada de malo, por supuesto, que vendía, ¿se acuerdan? Enciclopedias. Entonces iba de casa en casa y tocaba y metía el piecito para que no le pudieran cerrar y le dieran el portazo en la nariz. Yo creo que también están muy mitificadas y que tenemos que ir holgando las zonas. La venta se da de manera automática, por no decirla en caso así. Así que 1, 2 y 3 es así. La primera, ansias de ventas al por menor, recibo mi caja y te la doy con un pequeño margen. Y la 2 y la 3 sencillamente es automatizado porque alguien me pidió que quiere comprar el Inmunocal. Bueno, lo compra a través de un enlace mío, porque de todas maneras si llama a Inmunotech la van a canalizar con alguien. Y con eso obtiene determinado descuento y en la medida que automatiza o domicilia su compra, pues sencillamente a mí me va generando mayor volumen. ¿Es claro hasta ahí? El 1, 2 y 3 no suele ser de mucho peso para mí. Sin embargo, debíamos también de darlo porque hay personas, y yo conocí a una de ellas en Barcelona, en donde yo me estaba yendo completamente a liderazgo, a consultor, a networker, y ella me decía y me respondía con su segunda lengua porque no era de habla hispana y era como rumana, y me decía, es que yo quiero, me gusta mucho vender. Y decía, estoy siendo injusta porque si le gusta vender, también tenemos un plan, una mesa servida, un buffet de platillos exquisitos para ella. Y después explicamos muy básicamente 4, 5, 6 y 7. Yo siempre hago un repaso y tenemos los siguientes 4 que ahora los vamos a ir desglosando, pero yo nunca me quedaría aquí leyendo uno a uno. Hoy lo estoy haciendo solo como una excepción, pero lo que les quiero decir es yo siempre paso es 1, 2 y 3 porque es la recomendación del Inmunocal. Del 4 al 7 es porque ya es un desarrollo de equipo o de liderazgo, pueden decirlo así. Y ahora te los explico uno a uno, pero aquí no se queden ni los lean. Yo nunca recomiendo leer láminas, que me parece un poquito denso. Aquí sencillamente lo que yo suelo hacer, pero lo dejo a mejor criterio porque cada uno es lo que le nazca, es que yo suelo tomar como ejemplo a las personas que están conectadas, ¿no? A lo mejor digo, menos... Ojeda está conectada y ella con ella, Mario, pues porque se están asociando a una empresa millonaria. Nunca, por favor, si me permiten el término, o la recomendación es no utilizar meter. Nadie mete a nadie. Nosotros asociamos porque somos socios en realidad de una empresa. Nosotros somos campo y ellos son corporativo. Hay gente que dice inscribir, válido. A mí la palabra asociar me parece que dignifica. Uy, creo que se está yendo internet. No, ahí estoy. Me parece que asociar dignifica, une, enaltece a todos. Se corta, ¿verdad, Sonia? Sí, ahí ya, otra vez. Se cortó un ratito, Mone, pero ya ahora te escuchamos fluido. Sí, y se oyó el concepto de asociar. Sí, perfecto. Perfecto. Eso es... Gracias, Rosy. Discúlpenme, estoy en el restaurante, pero no sé. Bueno. Y lo mismo sucede en la medida en que ahora yo le digo a Pepe, entonces ya no nada más es Marta, ya también es Pepe López. Y entonces por Marta y por Pepe, por esta asociación que estoy haciendo, sencillamente yo recibo un 15% de cada uno. Esto es bien importante. Luego ya le digo a Lucía Agüera que también se asocie conmigo y hacemos un gran equipo. Entonces por Marta, por Lucía, por Pepe recibo el 25% de cada uno. Mi sugerencia siempre es aludir a las personas porque eso acerca muchísimo, eso es cariño, eso es empatía, eso es cercanía, pero ustedes lo pueden hacer precisamente como lo deseen. Hay gente como Mirta que contesta, esta lámina me conquistó, me encanta, pero recuerden una cosa, en esta, que podemos explicarla muy rápido, pueden dar o no números, yo no suelo darlos porque precisamente cambia por país, pueden darlo por porcentaje o pueden darlo por euros, lo que ustedes como vayan sintiendo también, creo que es un tema de empatías con la audiencia, es importante también decir que este es el único, la única forma de las 4 que vemos abajo, que es individual, que no se hace en equipo en realidad, si lo vemos así es individual, esto lo recibe cada persona que desarrolla su equipo o su negocio,
Y arriba les puse una leyenda que es ilimitado en volumen, porque no importa qué cantidad, ya vimos el otro día a Juan Manuel lo que hizo, 29 personas en el mes de abril, bueno, se fue de uno por día, entonces es ilimitado en volumen y también en tiempo, es decir, si yo soy diamante ejecutivo o platino principal, yo puedo seguir desarrollando mi negocio y seguir obteniendo este bono. Siempre es un bono maravilloso. Probablemente les diría que yo, a diferencia de otros, no es la razón por la que se me hizo tan bonito este negocio. Se me hace precioso, pero por supuesto, si me preguntaran a mí, creo que soy la lámina que sigue, ¿no? Que creo que casi todos nos sentimos empáticos con esta lámina de inteligencia financiera, que es la de los ingresos residuales. Pero aquí, esta lámina la van a encontrar siempre, ¿no? Así que yo, ¿cómo la explicaría? Para que la gente no se asuste. Miren, como en el empleo y en el autoempleo existen rangos siempre en el empleo. Yo recuerdo, ¿no? Estaba el director general, estaba el director regional, el director de marketing. Entonces había direcciones y gerencias y subgerencias y mostradoras y demostradoras. Bueno, había de todo. Entonces siempre hay rangos o si le quieren llamar puestos, o tipificaciones, etiquetas, como sea, pero siempre existen. Y en el autoempleo también, porque yo puedo jugar el papel de propietario, pero también puedo ser el camarero que sirve y que atiende, y puedo ser el gerente y puedo ser muchas cosas. Lo que pasa es que aquí no hay condicionamiento por el tiempo que tengas, es decir, a lo mejor un director general, bueno, pues sí está condicionado que llegó a ser director general por los años que llevaba. Aquí se puede ser diamante o diamante ejecutivo en 6 meses, no hay una condición por ello. Otra vez, ¿por qué? Porque alude a la meritocracia. Tampoco hay un condicionamiento por estudios o por estatus o porque seas bilingüe o no, o trilingüe o políglota. No, aquí simple y sencillamente tenemos rangos. Así que en esta lámina no se asusten. Yo veo que muchos cambian esta lámina y esto creo que da holgura, porque incluso es una lámina de incentivo. Oye, qué bien que me dices esto, porque si no tengo tiempos, pues yo podría llegar a diamante ejecutivo en 8 meses. Y le podemos decir, por supuesto, si te enfocas y si lo ves como lo que realmente es, un negocio serio, profesional, generoso, abierto, por supuesto. Así que nuevamente, creo que Sven tiene, gracias, la meritocracia. Y bueno, esta es la lámina conquistable. La lámina que a todos nos gusta, en donde podemos decirle de determinadas maneras, le podemos usar sinónimos, por supuesto, podemos decir, y tú ganas siempre comisiones residuales, si le quieres llamar comisiones de equipo, a quienes veamos sumamente financieros, sumamente complejos en sus estudios o en su hablar, le podemos decir que son ingresos pasivos, no tengan miedo en utilizarlo, si la audiencia o si el target se presta, son ingresos o comisiones que recibes, no una sola vez. Hace rato, fulanita, me hablabas de que no te gustan las ventas. Pues te tengo una noticia. En las ventas ganarías comisiones una sola vez. En realidad, las personas que reciben comisiones residuales, que se dedican a ser networkers profesionales, pues lo hacen de forma infinita mientras haya consumidores. Y el Inmunocal no nada más tiene consumidores, sino que va increciendo. Entonces, ya podrás imaginarte. Si alguien quiere, ¿cómo lo explicaría yo? Simple y sencillamente es que yo soy un vínculo, yo suelo decir mucho esto, les doy la idea, pero ustedes tomen y dejen como un cernidor de harina lo mejor y lo que no les guste nada de money, quítenlo, por supuesto, y deséchenlo. Pero yo siempre he dicho que nosotros somos puentes, somos enlaces en realidad entre un satisfactor y una necesidad. Entonces, cuando nosotros hacemos ese enlace, la empresa siempre nos va a retribuir por dicho enlace, así sea por una persona que asoció a otra persona, que asoció a otra persona que llegó por mí. Porque al final yo pasé por esa cadena de enlaces y fui el enlace inicial, digamos, de esta cadena entre Inmunotech y aquella persona. Esto significa que ese puntito naranja que vemos en la esquina del lado derecho de arriba puede ser de una persona que esté en República Dominicana cuando yo nunca he estado en República Dominicana, pero llegó de alguna manera que tuvo que ver conmigo en esa cadena, en ese puente, en ese vínculo en donde yo pude unir a una necesidad con un satisfactor. Un satisfactor y Inmunotech, una necesidad el que tenía la persona o la que tenía la persona. Si me preguntaran aquí, yo nunca menciono uno por uno. Miren, el asociado, esto se ve. Yo creo que no hay que hacerlo numérico. Simple y sencillamente, lo que estamos viendo aquí en pantalla son los porcentajes que generas en cada una de las generaciones que vas teniendo en tu organización y que van correlacionadas
con tu crecimiento. Es decir, si yo soy plata, pónganse siempre ejemplos en rangos que están iniciando para que sea mucho más claro. Yo, si soy plata, bueno, pues entonces genero o la empresa me brinda a mí comisiones residuales, me otorga de 4 generaciones. Pepe, mi primera generación, que a su vez asoció a Virginia, que asoció a Martita, que asoció a Lourdes. Entonces, también de Lourdes, a mí me toca una participación. Sean claros con esto, y por eso me parece que es una lámina muy sabia, porque está en redondo. Está en redondo, está en redondo. No significa ninguna figura triangular, porque no nos representa en realidad. ¿Por qué? Porque, perdonen el verbo, salpica a todos en beneficio. Salpica a todos en beneficio. Todo mundo lleva una participación. Y aquí es donde ustedes pueden mencionar, no tengan ningún reparo en ello, que la empresa otorgó precisamente 100 millones de dólares, repartió en bonos y comisiones a todos, porque de alguna manera todos coparticipamos en que Ingrid Reyes, por ejemplo, que vive en España, fuera asociada por una joven que está en República Dominicana. Entonces se fue beneficiando. Es así como Inmunotech reparte esos millones que le dan a una empresa de lineal, ¿sí?, de ingresos lineales, que le dan a un área de marketing, lo reparte para todos nosotros, porque esa persona llegó a través de otra persona que llegó por otra, que a su vez llegó por mí. Esto, díganme si les gusta esta explicación, puede no ser, pero lo que sí les recomiendo como un dato duro que pueden dar es: cuando llegues al platino, si lo que te interesa es hacer una carrera profesional, tu promedio de ingresos es del 7% de miles y miles de personas. Este es el promedio, 7% de miles y miles de personas. ¿Que llegaron por ti porque tú las conociste? Claro que no. Este es el poder de la multiplicación, de la expansión que tiene nuestro negocio. Si yo, insisto, hablo a Inmunotech, Inmunotech me va a canalizar con un consultor. Yo prefiero ser el que esté allí, por eso te invito a que te asocies, ¿no? Lo pueden decir así, pero este es un negocio inteligente. Este es un negocio en donde es ganar, ganar, por eso es redondo precisamente. Bueno, este ya es para ir cerrando filas, y yo es la forma en la que lo explicaría también. Nosotros generamos este bono cuando alcanzamos un rango, puede ser plata, oro, diamante, diamante ejecutivo. Oye, Mone, ¿me lo puedes explicar más a detalle? Claro que sí. Plata es cuando yo obtengo o tengo ya en mi organización a 3 asociados. Pero Mone, ¿por qué dice allí? Bueno, en este no aparecen los puntos, pero se acordarán que en la de los rangos vienen puntos. Cuando ustedes les pregunten de los puntos, para que sean muy tranquilos y muy claros y no hagan complejo nada, simplemente decirles: mira, los puntos son el lenguaje universal de Inmunotech para que no haya confusión. Porque imagínate, euros, pesos, dólares, quetzales, soles. Entonces, sencillamente nosotros tenemos nuestras adquisiciones de consumo, tienen un valor en puntos, y cuando tú ves 2,000 puntos, es el valor que tiene cualquier persona que ingresa como consultora a Inmunotech. Así que tú te haces plata con 3 asociados calificados, o 3 asociados, pueden decirlo así, que son 6,000 puntos. Oro es cuando ya generas platas en tu organización, diamante y así. Yo recomiendo siempre, familia y amigos, que se queden en rangos de diamante, no lleguen hasta el platino. Que lo vea la gente, sí, me parece muy bien, y que la propia persona vaya digiriendo lo que está viendo, pero no es necesario llegar hasta el platino, lo podemos explicar perfectamente al diamante, que es muy viable. Esto no significa que no sea que no sea ambiciosa mi presentación, pero es que es muy sutil y elegante el poder decir que se llega al rango de diamante, que es a donde yo te quiero acompañar, a ti, persona que te estoy invitando, porque ya en el diamante hay, bueno, pues lo que llamamos comúnmente libertad financiera. Y se explica simplemente que generamos este bono cuando llegamos a un rango y nos mantenemos en él al mes siguiente. Los bonos regulares, lo pueden decir así, pueden decirlo así, regulares, van desde 135 hasta 7,500 euros, como puedes ver en esta presentación. Y los bonos acelerados van desde los 270 a los 75,000 euros. Oye, ¿pero qué significa regular y acelerado? No te entiendo. Bueno, un bono normal, si no le quieren decir regular porque suena como Inmunocal, ahora que lo pienso, normal, es simple y sencillamente que tú a tu paso llevas el negocio. Aunque los bonos realmente acelerados o el tiempo acelerado que te recomienda la empresa no es nada acelerado, es un tiempo profesional si te dedicas como plan A y me permites guiarte y que todo el equipo te guiemos y te pones en modo enseñable. Ahí reten a las personas a que digan: oye, yo quiero ese bono. Pues póngase usted en modo enseñable y entonces hablamos.
Y no menos importante, este es un bono que está orientado a todos los que apoyan, fíjense cómo lo puse en itálicas para tener mucho cuidado, a sus líneas o a sus equipos, a los equipos que están en la línea descendente, a lograr rangos. El valor de estos bonos va de los 200 a los 7.500 euros. Yo aquí, Mone, les voy a ser muy sincera, hago una acotación. Fíjense cómo gana más la persona que está generando su propio rango que yo, que soy su ascendente. Pero es que lo mío ya estaría por default dado por añadidura. Hombre, si yo lo estoy invitando a asociarse conmigo, pero es que yo ya doy por hecho que lo iba a apoyar. Y si a eso le sumo que me va a dar un incentivo la empresa, hombre, lo apoyo todavía con doble gusto que con lo que ya lo iba a hacer. Así que esto es importante destacar, que en la medida en que tú apoyas a tu equipo a crecer a partir del rango de oro, tú también, mientras estés en el mismo rango o superior, siempre recuerden eso, mismo rango o superior, tú también vas a generar un bono. Siempre hago esta acotación porque, como saben, tengo el gusto de tener en mi línea descendente a un platino, ¿no? Entonces yo siempre cuento que cuando éramos los dos diamantes ejecutivos, pues yo vi llegar el bono, pero cuando ya él llegó a platino, pues yo nada más vi cómo pasó el bono por arriba. ¿Por qué? Porque es meritocracia. Eso es meritocracia. El sistema otorga ese bono a otro platino que esté en la línea ascendente o superior. Esto es súper justo. Allí se rompe cualquier esquema, y si quieren utilizarme a mí como ejemplo, que creo que no hay muchos en Inmunotech, utilícenlo. ¿De verdad crees que es piramidal? Tienes que estudiar más. Mira, tengo una amiga mexicana que habla hasta por los codos, que es diamante ejecutivo y que tiene en su línea descendente un platino. ¿Quién crees que gane más? Aquí nadie trabaja para nadie, aquí trabajan todos para todos, es diferente. Así que ella recibe sus comisiones residuales, pero él tiene el ingreso que merece como platino. O sea, imagínense el doctor Sholkov lo que recibe y lo que recibe Mone. A mí no me avergüenza, a mí me da orgullo poder contar esto porque rompe los esquemas de muchísima gente. Es allí donde vemos la justicia, donde vemos que cada persona tiene su ritmo, pero también su mérito y, por supuesto, el apoyo de un equipo. Entonces, quédense con esto. Yo les diría que si la persona es sumamente agresiva, agresiva bien, pónganme buena connotación a ese término, y va directo y es, la palabra ambiciosa también es mal tomada, pero puede ser muy bueno y es ambiciosa, ¿no? A mí dime cómo generar, lleguen hasta el platino, hablen por supuesto de los 25.900 euros que le pueden generar y hablen de su bono anterior. Oye, pues puedes generar 75.000 euros si te enfocas y lo haces en 24 meses. Si la persona va con pies de plomo, ustedes van calculando con quién hablamos más de números y con quién le presentamos un poco más como el overview, como le llaman todos, ¿no? Y desde luego, los no menos importantes, y perdón por la foto tan pixeleada, viajes de incentivo, lo que llamamos la vida Inmunotech, que es... Aquí yo voy a decirles mis términos, ustedes utilicen los propios, pero son viajes que dignifican a las personas. No son premios, es parte del merecimiento de alguien, es un incentivo, no me lo gané de premio, me lo gané porque me lo dieron porque es parte de mi mérito, de lo que he desarrollado con mi equipo. Entonces son viajes, así como hay planes de incentivo económicos, también hay viajes de incentivo, que por cierto muchos de los que veo conectados se lo han ganado y mis respetos y ovación de pie para todos. Así que son experiencias de clase mundial, son viajes que, utilizo mucho este verbo porque así lo veo de Inmunotech desde el día uno y lo he visto toda la vida, dignifican a la persona, dignifican, le hacen ver cuál es su piso de allí para arriba. Y esto no significan lujos exacerbados, snobs que no se utilicen, no, los que realmente se merece. Porque en Inmunotech estamos para lo que merecemos, ¿verdad? No para lo que necesitamos. Así que esto es importante que también lo mencionemos. Esto es un dato que yo considero que más que verlo apuntado, pero se los quiero dar y con esto termino. Inmunotech retorna a sus consultores el 50%, un poco más del 50% del total de su utilidad en bonos, comisiones y viajes de incentivo. Allí, si una persona que los está escuchando es empleada, le podían decir, perdona, pero te dieron reparto de utilidades, pero no es mofa. Lo digo yo riéndome un poco porque no existe esto en ningún lugar, por supuesto. Porque el reparto de utilidades de las empresas va en función al tiempo que tiene el empleado, al sueldo que recibe, e insisto, a los años que lleva trabajados, a su rango, etc. Aquí, simple y sencillamente, al consultor que se dedica,
le llega parte de esta lluvia de abundancia que tiene Inmunotech. Yo creo que este es un dato muy importante que sí endulza el oído porque es un dato duro, los famosos facts que dicen los yankees, que retorna el 50% de su utilidad a nosotros. Por eso es precisamente lo que vemos en las comisiones residuales. Termino con esto y ya me dirán ustedes si existe algo mejor que lo que nosotros hacemos. Nada más somos un puente, acordémonos de esto, siempre somos un puente, un vehículo, nunca somos los redentores, nunca somos los salvadores, porque hay gente muchísimo mejor que nosotros que llega y que empuja a todo el equipo. Así que con esto nos quedamos. Les agradezco muchísimo, Rosy, y bueno, yo me quedo con este adagio para que todos lo tengan también. Quizá ayudar a una persona no cambia, ¿verdad?, el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo entero de esa persona. Rosy, muchísimas gracias. Acabé en tiempo y forma. Perfectísima a ti, Mone, muchísimas gracias. Y bueno, traslado lo único, y va a parecer repetitivo, pero en realidad creo que es la palabra que más han escrito en el chat. Más claro no pudo estar. Creo que ha sido una explicación clarísima, concisa, de una manera como debemos de entender y además explicarlo, ¿no? O sea, de verdad que una vez más me quedo encantada escuchándote. Gracias, y creo que todos los participantes han estado igual que yo. Me preguntan, ¿quieren enviar esto? Moni habla dos por segundo. Sí, yo también hablo dos por segundo y nos entendemos, porque a veces me dicen, no te entendí. Lo tuyo es difícil, a ti te hemos entendido todos. Pero sí, normalmente lo que hacemos es bajar esta grabación al día siguiente, porque como lo grabo en la nube, porque ya se imaginan la cantidad de grabaciones que tiene mi ordenador, demora un poquito, y luego lo pasamos a través del chat de todos los líderes oros de España. O sea, que a tu líder oro de España le puedes decir, por favor, pásame mañana la grabación de Mone. Y si no lo tienen, bueno, ahí sí llegan a mí directamente. Bueno, Mone, muchísimas gracias. De verdad que te pasaste. Ha sido espectacular escucharte una vez más. Gracias a todos los que han estado conectados. Y como siempre, ya no tengo nada más que agregar, solo decirle que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, por el mismo canal, el mismo link, y esa es nuestra cita semanal. Un gran abrazo a todos, Mone, sigue disfrutando tus vacaciones, ya no te interrumpimos más. Y por supuesto, Rosy, un placer, todos dicen esto, un beso muy grande y cada uno a su estilo, Rosy, para que no quede que traemos reglas de oro. Gracias, Rosy.